Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos una vez más a este vuestro programa. Ya sabéis, se buscan locos, eso sí, como siempre, por la cordura. Estamos a punto de iniciar una nueva edición en la que vamos a tratar, en primer lugar, vamos a hablar con Julio Álamo, que es el creador del proyecto Toro en Moto, un proyecto maravilloso. Posteriormente, nuestra sección España Calidad, y en ella vamos a tener nada más y nada menos que al director general de Service. Todo ello aquí, en vuestro programa, ya sabéis, se buscan locos, como siempre, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues como comentábamos, estamos a punto de, vamos a punto, no, que ya estamos con Julio Álamo aquí para hablar de el proyecto o el reto Toro en Moto. Toro en Moto, que es un reto en el que, bueno, mejor que lo cuente Julio Álamo, mejor. Julio, bienvenido. Bienvenido a este tu programa. A partir de ahora, ya sabes, se buscan locos por la cordura, ¿eh? Bienvenido y gracias por colaborar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, oye, que la primera pregunta que te quería hacer es de, pues eso, ya que viene un poco, es un poco acorde con el título del programa, ¿no? Con el nombre del programa. ¿Es un poco de locos o de cuerdo lo que tú haces? Bueno, yo creo que todo aquel que sube una moto tiene algo de loco, ¿vale? Pero debe tener algo de cuerdo para que cada salida sea no la última, sino, bueno, pues la penúltima. Y bueno, pues al final sí que hay una mezcla de locura y cordura en todo esto. Cuando hablas de que todo el que se sube a la moto tiene algo de loco, ¿a qué te refieres? Bueno, es un medio de transporte que nadie lo elegiría como el más cómodo, como el más seguro, pero sin embargo, pues, bueno, además, sobre todo en España, que es uno de los mejores países de, yo te diría que de Europa, para montar en moto, aquí los adeptos a las dos ruedas cada vez somos más. Y bueno, pues todo eso, a pesar de, como te digo antes, de ser un medio de transporte, pues que no es el más cómodo, porque cuando llueve nos mojamos, cuando hace frío pasamos frío y cuando hace calor pasamos calor. Y lo que dice todo el mundo, que, y tú lo has comentado, ¿no? El tema de la seguridad. Uh-huh. Cuando vas en una moto, el chasis eres tú. Sí, hay una frase muy conocida entre los moteros, que es que hay dos tipos de moteros. Los que se han caído y los que van a caerse. Es decir, que siempre estás expuesto a una caída y, como dices tú, pues que el chasis eres tú. Entonces, es un medio de transporte que, bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener, sobre todo, mucha cabeza. Y un poquito de locura es importante, pero también mucha cordura para que todo vaya bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo te surge esta idea de Toro en Moto? Porque antes de nada, antes que me contestes esta pregunta de cómo te surge esta idea, ¿cuánto tiempo llevas tú montando en moto?
Pues montando moto debo llevar como unos 15 años. 15 años. Sí, yo soy motero tardío. No soy, soy motero. Sí, hay gente que monta en moto porque sus padres le compraron una moto. Bueno, de pero eres joven, eres joven. Bueno, eres menos joven de lo que parece y más de lo que creo. ¿Cuándo? ¿Dices qué? ¿15 años? Sí, unos 15 años más o menos llevo montando en moto. Te has caído más de una vez, ¿no? Me he caído, sí, me he caído a un par de ellas. Tuve un accidente más o menos serio, una rotura de tibia y peroné hace ya año y medio. El resto de caídas, bueno, pues yo voy siempre muy, muy bien equipado y bueno, pues intento que si me pasa, pues el alcance de las lesiones sean pocas, pero hacia les has expuesto a muchas cosas. Lógico. Bueno, cuéntanos cómo te surge esta idea de toro en moto. Bueno, pues toro en moto nace de una... Yo creo que como todas las ideas que tiene mucha gente, al final surgen de la... Bueno, de algo inesperado. Yo iba en un viaje en moto desde Madrid hacia Barcelona. Uh-huh. Y bueno, pues era un viaje de estos, digamos, de trámite. Un motociclista, si puedo elegir, nunca iría por una autovía. Pero en este caso yo tenía que llegar pronto a Barcelona. Entonces cogí la dirección de Barcelona, autovía de Zaragoza. Y bueno, pues es un trayecto que es muy aburrido para los motociclistas. Al final son rectas y vas ahí sentado y bueno, no tiene muchos aportes para el motociclista. Y en un momento dado pues decidí parar, decidí descansar un poco y coincidió con que estaba pasando por Medinaceli. A la entrada de Medinaceli, a la mano izquierda, vi una figura de un toro de Osborne. Entonces, en lugar de parar a un bar, pues no sé muy bien por qué, dije, bueno, ¿y por qué no paro allí? A ver si puedo llegar hasta el toro... Con la moto. De alguna forma, sí, con la moto. Y bueno, pues orientándome un poco por la referencia visual, pues salí por la vía de servicio, vi un caminito, dije, pues por aquí a lo mejor puede ser, y me posicioné más o menos cerca del toro. Me hice una foto y luego ya continué el camino hacia Barcelona. Muy bien, ¿qué significa este viaje para ti? El que vas a hacer, bueno, tenemos que, vamos a ir un poco desgranando el asunto, ¿no? Ya has visitado bastantes toros, creo que todos los de España, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, todos los de España. Todos. ¿Cuántos hay en España? Hay 86 en la península, más luego uno que hay en Melilla y otro que hay en Palma de Mallorca. 90. Sí, 88. 88. Exacto. ¿Te los has visitado todos? Sí. Vale, luego, ¿dónde te fuiste? Luego, luego descubrí, cuando empecé todo este reto, yo lo hice fue buscar las ubicaciones de los toros de Osborne. Y bueno, vi que había en España y luego también descubrí que había en México. Más adelante descubrí que había uno en Dinamarca y hasta hace bien poco, hace un par de años, que han montado uno en Japón. Sabes que hay mucha gente que no sabe, lo estoy diciendo porque tú estás diciendo descubrí, hay muchas personas que no saben que hay más toros de Osborne no solo en España, ¿no? Sí, 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 es algo que sorprende mucho porque... También es una imagen, es un diseño, más que una imagen, es un diseño que se ha comido a la marca, poco más o menos. Hay mucha gente, la gente más joven no sabe qué es Osborne, hay gente que lo confunde con el cantante, hay gente que no sabe muy bien de dónde viene esto, pero es cierto pues, que los que ya tenemos unos años, viajábamos en coche, yo viajaba con mis hermanos, cuando no había cinturones de seguridad para todos, no había DVDs para entretenernos, entonces... muchos de nosotros, seguro que ahora que me estarán escuchando, recordarán, pues bueno, ir en coche y a ver quién recuerda, a quién localiza primero la figura del toro de Osborne, como una especie como de juego. Entonces, bueno, pues por ahí fue. Yo recuerdo todavía la época de ir en el coche y de escuchar, pues eso, en un cassette a Manolo Escobar y ver la figura del toro de Osborne. O sea que, sí, sí. Y tampoco es que sea yo tan mayor, pero bueno, sí lo recuerdo. Bueno, hablamos de lo del viaje. Ya has comentado que has visitado todos los toros de Osborne de la península. Y has estado también en Dinamarca, México. Sí, estaba en México. En el año 2020 estuve en México. Vale. Y ahora te falta el gran reto, por decirlo de alguna forma, que es el único toro de Osborne que está en Asia, ¿no? En Japón. Sí, es digamos como la guinda del pastel. Esto ha sido un pastel incremental. Yo nunca pensé que podría llegar a tener tan cerca la idea de ir a Japón. Porque, bueno, pues al final es como muy loco, ¿no? Es decir, ya, a ver, eso hay que tener un poco de cordura, pero también hay que tener los pies en el suelo. Yo, sí, sí. Pues tengo un trabajo, tengo mi familia. Una cosa es el Quijote
y otra claro. Sancho. Mira, que date cuenta que el Quijote no está. Claro, pero este era profesional. Ya te puedes hacer una idea del presentador. Claro, este era profesional de las aventuras. Este era profesional. Y además iba en caballo, no en claro, moto. Efectivamente. Entonces, bueno, yo te digo que cuando empecé esto, en ese viaje a Barcelona fue casual. Luego volví de ese viaje haciendo fotos ya parándome en todas las imágenes. Y yo lancé una idea para motociclistas. De, oye, pues en lugar de hacer la Ruta 66, que es muy icónico, oye, ¿por qué no hacer algo en España para motociclistas, tanto españoles como de fuera? Y ahí nació la idea. Entonces, yo desarrollé una web y fue una idea que fue tomando volumen. Y claro, pues a ver, tú no puedes decir a la gente que haga algo si tú no eres partícipe de ello. Entonces, claro. Yo empecé a participar. Y el punto diferencial fue cuando se me abrió la oportunidad de ir a México. Porque ya eso fue como, bueno, ya saltas el charco, vas a México. Bueno, esto parece que... Esto va en serio. Esto parece que puede ser en serio. Aún no me creo lo de Japón, ¿eh? Aún estoy soñando, aún falta mucho tiempo, pero es algo que es muy loco. Un escritor dijo, ojalá tuviese el don de verme como los demás me ven a mí, y eso es muy importante. Yo te veo a ti con una pasión por esto, por todo este tema, que estoy seguro... Bueno, ya te ha salido muy bien en los otros asuntos. Estoy seguro que lo de Japón te va a salir muy bien. Y cualquier proyecto que emprendas te va a salir bien, porque se te nota que lo disfrutas. Eso es muy importante. ¿Sí? Y además, sí, sí, lo transmites por inercia, o sea, total, ¿sabes? Y eso es muy importante. Bueno, ¿en qué tipo de moto vas? Yo he tenido varias motos. Claro, imagínate que llevo recorriendo Torres de Osborne, digámoslo así, 7 años. Entonces he tenido varias motos. Pero casi todas son en el mismo concepto, es una maxi trail, una moto grande, muy, muy cómoda para viajar, es el tipo de moto. Marcas he tenido varias, entonces ahora mismo pues tengo una Triumph Tiger, y a Japón pues espero llevarme la Triumph, pero bueno, si no pues buscaré otra opción. Porque también el tema de viaje a Japón, el mayor hándicap es el tema logístico, es un viaje muy, muy complejo en ese aspecto. Bueno, ¿y por qué has elegido esa moto, la Triumph en particular? ¿Qué cualidades tiene esa moto? ¿Qué es? Bueno, al final yo venía de colaborar con BMW en España. Yo he sido embajador de marca de BMW durante un tiempo. Y luego, bueno, pues también empecé a colaborar con Triumph. Ellos apostaron por mí. Y al final, más allá de las marcas, son motos que te permiten una autonomía de recorrido muy amplia. Al final son depósitos de 30 litros de capacidad, mucha capacidad de carga. Puedes llevar, de cuenta que para viajes largos necesitas muchas cosas para llevar, porque te puede llover, tienes que llevar varios guantes, el de verano, el de invierno, ropa por si llueve, por si hace frío, material de acampada, bueno, tienes que llevar muchas cosas. Oye, ¿qué retos previos has tenido en estos temas de, por ejemplo, en los viajes anteriores, en el viaje a México, el viaje a Dinamarca? ¿Con qué problema te has encontrado? ¿Con unos cuantos? Bueno, yo no lo llamo problemas, al final son... Forma parte del reto, ¿no? Sí, digamos que cuando ves... Es que la diferencia de viajar en coche o en moto es fundamental, porque cuando tú vas... Yo soy conductor también de vehículo, de coche, y cuando quiero ir de Madrid a Barcelona, ya casi, según me he subido al coche, ya estoy pensando a qué hora llego a Barcelona, ¿no? Ya tengo... El destino es lo que importa. Cuando vas en moto, lo que importa es el camino. Entonces, puedes hacer un viaje de 6 horas y que se te vayan 20, porque has encontrado un sitio, porque has parado. Entonces, lo que te va pasando por el camino, esos problemas que a veces no esperas, bueno, lo asumes siempre con una forma de decir, bueno, tenía que pasar, a ver cómo lo solvento. A veces son cosas muy interesantes porque, bueno, pues conoces a alguien o te pasa algo que luego te lleva a otra cosa. Bueno, problemas graves, graves no he tenido nunca en ese aspecto y espero no tenerlos. Muy bien, pues vamos a hacer un corte publicitario y vamos a seguir hablando de este reto de toro en moto. Vamos, como digo, al corte de publicidad, porque como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario, seguimos aquí con Julio Álamo en Toro en Moto. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.com.
servich.es. Locos, 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 locos. Acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues seguimos con nuestro amigo Julio Álamo y este reto, este proyecto tan bonito, tan ilusionante como es el de Toro en Moto. Bueno, Julio, estábamos comentando, pues eso, ¿no? Experiencias tuyas que has pasado. Algo que me inquieta es la fatiga. Me imagino que en más de una ocasión, en estos viajes que haces, pues lógicamente te tienes que fatigar, eres de carne y hueso, está claro. ¿Cómo gestionas esos temas? Cuéntanos. Bueno, pues al final, a ver, yo llevo 15 años solo montando moto, pero en esos 15 años yo más o menos al año vengo haciendo, pues a lo mejor, de 35.000 y 40.000 o 45.000 kilómetros al año en moto solo. Entonces, soy muy acostumbrado a montar en moto. Participo en algunos eventos de resistencia, los que hacemos 1.600 kilómetros en 24 horas. Cero. Gestiono bien el tema de la fatiga, pero aún así, al final la fatiga la siente el que conduce. Con lo cual, lo único que hay que tener cuidado es a las señales de alerta, pues oye, pues te paras, descansas. Si ves que hace malo y no es el día, pues buscas un sitio para dormir y descansa. Y el día siguiente suele pasar. Es decir, un día es muy oscuro y la mañana siguiente se abre el sol y dices, bueno, pues todo ha cambiado. Efectivamente, así es. Oye, y en cuanto a la cultura japonesa, porque ¿cuánto tiempo vas a pasar más o menos allí en Japón? Bueno, pues a ver, yo en este viaje tenía pensado hacerlo en 3 meses, entonces para eso estoy planificando pues una excedencia en mi trabajo real. Y bueno, pues al final con el viaje a Dinamarca lo que ha hecho es cambiar un poco el objetivo. Al final lo voy a hacer en 2 meses porque me pasó cuando fui a Dinamarca que una vez que llegas allí y el objetivo lo has cumplido, la vuelta se te hace muy dura. Es como la vuelta a las vacaciones, que para ir de vacaciones estamos todos muy bien y luego la vuelta nos cuesta mucho. Entonces lo quiero hacer en 2 meses y para ello, bueno, pues tengo que planificar muchas cosas y ver cómo lo organizo. Oye, ¿qué has aprendido sobre ti mismo en estos viajes que llevas realizados? Buah, pregunta difícil, ¿eh? Está difícil. Pues he aprendido a escucharme. Date cuenta que viajo solo. La mayoría de los viajes los hago yo solo, entonces te pones el casco. Es cierto que a veces llevo música en el casco, pero siempre es la misma playlist, con las mismas canciones. De hecho, ya no escuchas la música, es como un acompañamiento que te quita el ruido. Entonces lo que te permite la moto es, y ese tipo de viajes, es pensar. Reflexionas sobre ti, sales de tu dinámica diaria de trabajo, de tal, y bueno, te relajas mucho, cambia mucho el ritmo y las preocupaciones. Cuando entras en moto en un viaje tan largo, tu preocupación es levantarte, que tengas gasolina y a lo mejor comer algo. ¿Llevas bien lo de la soledad o no? Sí, lo llevo bien. ¿Sí? Sí. Tiene su encanto la soledad, ¿verdad? Aunque tengo que decir, mirando a la cámara, a ver, voy a decir algo importante, mirando a la cámara, a esta cámara, vale, que quiero decir que la soledad tiene su encanto, pero que tampoco es muy aconsejable.
No lo digo yo, ya lo decían hace 3.000 años. O sea, el rey Salomón decía que no era muy de sabios el estar mucho tiempo solo porque tampoco es muy de sabios, ¿no? Pero a mí también me encanta la soledad, ¿eh? Me gusta estar solo a veces. Bueno, yo creo que cuando la soledad no es forzada... Efectivamente. Bueno, es algo que te ayuda a crecer. Cuando la soledad es forzada y no es lo que tú quieres, es un problema. Al final hay mucha gente que está sola en la vida y que sufre. Pero cuando tú decides que quieres estar durante un tiempo solo o que no te importa estar solo... Bueno, pues la vida también te da otras facetas, ¿no? Acabo de decir hace un rato, no sé si te has dado cuenta, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. ¿Sabes por qué te pregunto esto ya, no? Directamente. Bueno, imagino. Tema de los patrocinadores. Bueno, sí. ¿Cómo va ese tema de los patrocinadores? Porque esto vale un dinero. O sea, coger la moto y marcharte para acá y para allá y para acá, esto vale un dinerito. ¿Cómo va ese tema de los patrocinadores? Bueno, vale un dinero porque, entre otras cosas, yo dejo mi trabajo durante un mes, claro. No tengo ingresos, pero es algo que... Bueno, hace 7 años ni me planteaba. Cuando llegué al Toro de Osborne de Melilla, recuerdo que yo embarqué desde Málaga a Melilla creo que era de noche, llegué a Melilla a las 6 de la mañana, llegué al Toro a las 7 y cuarto de la mañana, algo así. Y desde allí hice una llamada al director de la Fundación Osborne. Osborne. Sí. Uh-huh. Era director de comunicación, ahora es director de la Fundación Osborne. Uh-huh. Y le dije, Iván, estoy aquí, estoy en... Pero, ¿qué haces allí? Y digo, pues ya he terminado. Y me dijo, bueno, pues hay que ir a por el de Japón. Entonces, es como que ya me lo he marcado. ¿Sí? O sea, te lo dijo él. ¿Cómo fue esto? No, ¿hay que ir a por el de Japón? Yo le dije, el siguiente va a ser Japón. Ah, vale. Sí, vale, dije, el siguiente va a ser Japón. Entonces, yo lo que he hecho, bueno, una vez que ya he asumido que quiero hacerlo, pues es, bueno, pues hacer una hucha y empezar a ahorrar. Por si hay suerte de patrocinadores, serán bienvenidos porque me echarán una mano. Y si no, pues en lugar de cambiar el coche... Cuando no me dejen circular con mi coche de combustión, pues bueno, estaremos un par de años moviéndonos en moto o en patinete eléctrico o lo que toque. Qué bueno, qué bien. Bueno, lo que yo sí te quiero que te comprometas, si no te parece mal, es que cuando termines este reto de Japón, y bueno, cuando estés por Japón, si quieres enviarnos algunas imágenes o tal y cual, será un placer, por supuesto, tenerlas aquí en el Se Buscan Locos por la Cordura para, bueno, desde aquí también darte ánimo para ese reto. Cuenta con ello que el día que yo esté en Japón, el día que yo llegue el pueblo se llama Matsunoyama Onsen, es un pueblo muy pequeñito en el norte de la prefectura de Niigata, una zona con aguas termales increíble. Te mandaré un vídeo desde allí. Claro, cuenta con ello. Por supuesto, por supuesto. Bueno, cuéntanos, después de esto de Japón, ¿tienes algún reto próximo después de esto? ¿Tienes planteado ya algo o ahora mismo estás centrado en este reto y ya? No, es decir, tengo otros retos, es decir, tengo otros proyectos de moto, porque celebro un evento 2 veces al año, que se llama The Rebel Monkey Ride, que es un evento de motos, de resistencia, y bueno, ahora celebro dentro de unas semanas, el segundo de este año, pero en 2025, perdón, lo he dejado en stand-by para centrarme en el proyecto de Japón. Y cuando vuelva de Japón, la verdad es que me da miedo el cómo vuelva. Es decir, porque creo que... Ya te entiendo. Mi cabeza ha cambiado. Vas a llegar, te entiendo. Sí. Me pasa a mí cuando me voy mucho más cerca, cuando me voy a Zamora con el coche y vuelvo, digo a ver qué lío ahora, sí. Te entiendo. Bueno, nos queda un minuto para terminar. La verdad se me está haciendo una entrevista muy agradable y muy corta, lógicamente, cuando las entrevistas son tan agradables se te hacen cortas, ¿no? Vamos a dar una página web. ¿Tienes una página web para que nuestros compañeros la pongan aquí y se pueda la gente meter y se pueda informar más? Sí, bueno, si quieren participar, la página es Toro en Moto, todo junto, toroenmoto.com. Vale, toroenmoto.com. Sí, y si me quieren encontrar en redes sociales, hacemos un juego de palabras y mi página, mi Instagram es Otro en Moto. Otro en Moto o otroenmoto.com es la página web que tengo. Muy fácil, sí. Sencillito. La página web Toro en Moto y en Instagram a la inversa, Otro en Moto. Otro en Moto. ¿Has visto qué chico más rápido soy? Muy bien, pues ha sido, Julio, un placer tenerte aquí. Muchísimas. Esperamos esas imágenes de Japón. Y mira, bebiendo agua te lo digo, aquí tienes tu programa, el Se Busca Locos por la Cordura, porque gente tan valiente como tú
además buena gente que se te nota, claro. Que se te nota, seguro que vas a funcionar muy bien con este reto y con todo lo que te propongas. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, José. Muy bien, pues nada, que nos tenemos que ir a otro corte publicitario. Ya sabéis, vamos directamente, después del corte publicitario, a la sección España Calidad para hablar con una empresa que es todo un referente de calidad, como es Servis, con su director general, Pedro Gallego, aquí en un momento. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues lo dicho, estamos aquí en la sección España Calidad con el director general de una empresa que, por supuesto, en el programa queremos mucho porque es una empresa que nos está apoyando el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Es el señor, yo te voy a llamar mi amigo. Porque somos amigos. Así vamos es. A dejarnos de parafernalia, somos amigos y gracias a Dios que tengo amigos como tú. Bueno, señor Pedro, amigo Pedro Gallego, bienvenido a este programa, tu programa Se Buscan Locos por la Cordura. Muchas gracias, José, gracias por la invitación y por la presentación, porque no sé si merezco tanto honor. Sí lo mereces, sí lo mereces, es la pura realidad. Gracias a personas como tú, pues oye, podemos seguir adelante con el programa Se Buscan Locos por la Cordura, que no es fácil, pero ¿qué te voy a contar yo a ti de cosas que no son fáciles? Porque tú, la empresa que tienes, Servis, no fue hacer así pum y ya está, no. Eso no fue así. Y queremos que nos hables un poco de eso, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos en este mundo? Bueno, como todo comienzo, es complicado. No solo el comienzo, sino luego el transcurso, el recorrido. Yo llegué al sector del alcantarillado por necesidad y por casualidad. Fue el primer trabajo que me salió, con el cual podía pagar unas cuantas trampas, y me quedé por vocación. Hoy en día me gusta lo que hago, amo el alcantarillado, sé el papel que juega y estoy muy contento de hacer lo que hago todos los días. Se te nota mucho, Pedro, que cuando en otras ocasiones hemos hablado, hemos estado juntos y hemos estado hablando, se te nota que disfrutas mucho y eso, como le decía hace un momento a Julio, ¿no?, dice mucho de las personas. Cuando alguien acomete una empresa, un proyecto, y se nota que esa persona está disfrutándolo, porque tú has dicho que comenzaste, sinceramente lo has dicho, y me parece muy requete bien, por necesidad, genial, pero ahora ya no es solo ese tema, ahora es que se te nota que te gusta. Sí, sí. Y claro,
eso da confianza también a los demás, ¿no? A las personas. ¿Cuánto hace que comenzaste tú en este mundo? Pues empecé, era el año 93, enero del 93, ya llovido, sí. Sí, ya hace unos años. Sí, sí, y recuerdo que cuando a mi madre le dije que iba a trabajar en el sector de alcantarillado, ¿no? Como vulgarmente se dice, pocero, pues la mujer se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Fue diciendo, pero hijo, no hay otro trabajo, tienes que meter ahí abajo, madre mía. Y bueno, pues es lo que hay, es lo que ha salido. Era una época difícil en España, aquel entonces, la década de los 80 y los 90, la podemos recordar, sobre todo los que somos más mayores, porque había mucho paro. Entonces, bueno, pues uno no podía elegir dónde trabajar. Tenía que acoplarse a lo que había y a lo que podía, y bueno, ese fue mi caso. Así empecé, luego me fui enganchando poco a poco, tuve muy buenos compañeros, y hasta que decidí, pues en lugar de trabajar para otro, trabajar para mí. Siempre he tenido vocación de empresario, desde la humildad, ¿no? No vengo de familia empresarial, ni mucho menos, vengo de una familia humilde. Pero sí es verdad que desde pequeñito, viendo las series de Dallas o Dinastía, recuerdo, pues me gustaría ser como uno de ellos, ¿no? No he llegado a ser, ni creo que llegue, ¿no? Pero sí, sí doy trabajo a mucha gente, sí colaboro con la sociedad y sí desarrollo una profesión que creo que es, bueno, creo, ¿no? Es esencial en el buen desarrollo de una sociedad, claro. Y me consta que eres muy querido entre tus empleados, que eso sí es importantísimo. Oye, estabas comentando pocero, desde la humildad y tal y cual, pero es que la gente, yo creo que muchas veces no se da cuenta de la necesidad que tenemos de vuestros servicios, ¿eh? No. O sea, la gente no, o sea, a ver, lo voy a decir en una cámara. A ver, ¿cuál es mi cámara? En esta misma. Desde la humildad, como está diciendo Pedro, pero es que la necesidad, imaginaros por un momento que estas empresas, como la de Servis, no existiesen. ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haríamos? Si no tuviésemos dónde sentarnos tranquilamente para hacer nuestras necesidades, ¿verdad? Efectivamente. Pues para que muchos estemos sentados a gusto, ahí significa el trabajo de muchas personas, un trabajo muy sacrificado, muy exigente y peligroso. Con lo cual merece todos los respetos y, bueno, no está calificada como una profesión de riesgo cuando debería de serlo. Sí, ¿verdad? Sí, por supuestísimo. Sí, porque ¿qué riesgos podéis correr cuando se está ahí debajo? Montones, pues, claro. Ahí. Un montón, te juegas la vida. Cada vez que bajas un pozo te juegas la vida. Y hay que tener valentía para bajar ahí, ¿no? Sí, sí, impone respeto, son agujeros muy pequeños, son espacios confinados, donde, bueno, pues nuestros compañeros de oficina son insectos, ratas. Nos enfrentamos a hundimientos, derrumbamientos, gases, que se forma gas metano, ¿no? Con la acumulación de residuos, y bueno, sí, hay que aplicar una serie de normas de riesgos laborales para tener toda precaución posible, pero cada vez que te bajas merece todos los respetos y debería ser una profesión pues muy a tener en cuenta, que lastimamente no lo es. Por no decir, yo soy un friki, ¿no? A mí si me das tiempo yo puedo estar hablando de esto 24 horas. Claro que te des tiempo, adelante, es lo que yo quiero. Pero vamos, el alcantarillado, por ejemplo, en Madrid, pues sí, tiene siglos de historia, ¿no? Y efectivamente en el momento que el ser humano, la sociedad, supo o pudo distanciar las aguas residuales de la vida cotidiana, eso produjo un avance en la esperanza de vida tremenda, ¿no? A la altura de la medicina, antibióticos, etcétera, es así. Y luego, aparte, hemos visto el rol que ha jugado, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Como a través de las aguas residuales tuvimos mucha información de cómo y dónde nos efectivamente atacaba. Efectivamente. Claro. Y por último, pues con las famosas danas, inundaciones, pues el buen mantenimiento del alcantarillado pues evita muchos problemas. Con lo cual, sí, hay que tenerlo en cuenta y es algo que debería estar mucho más mejor visto, sí, sí. Oye, Pedro, ahora nuestros compañeros nos pondrán algunas imágenes, porque en Servis estáis, en cuanto al tema de la tecnología, estáis a la última. Tenéis unos robots que yo he visto que van por ahí por las tuberías, que eso es una pasada, ¿eh? Sí, sí, la tecnología llega a todos los ámbitos, a todos los lugares. Yo, pues siempre me ha gustado estar en la vanguardia tecnológicamente hablando, y pues a toda feria internacional o exhibiciones que existen por toda Europa y por el mundo, pues intentamos acudir para ponernos al día y luego intentar implantar esa tecnología en nuestra empresa para dar el mejor servicio. Nos gusta ser transparentes y sobre todo dar un mejor servicio. Servicio y, por partida doble, de ahí el nombre, ¿no? Servis. Sí, sí, claro. Consideramos, nosotros vivimos momentos muy delicados, donde, bueno, pues cuando alguien se inunda la casa, a la situación de la reparación viene una situación de estrés descomunal, de ansiedad, y
bueno, pues el que ese cliente o esa persona dejemos de ser cliente y empleado, es decir, y persona que te contrata para poder darle un servicio, es decir, no se preocupe que lo vamos a solucionar en el menor tiempo posible, pues también es muy enriquecedor, efectivamente. Por eso el nombre de service también viene de, o quisimos, ¿no?, enfocar lo importante que es, aparte de ser un buen profesional, pues ser persona, ¿no? Estar cerca de ciertas personas en momentos difíciles, claro. Y se nota eso, ¿eh? Se nota desde el primer momento, y lo digo sinceramente, no lo digo porque tú estés aquí, porque seamos amigos, se nota desde el primer momento que uno descuelga el teléfono y hace una llamada a tu empresa. Se nota, y sí. Eso es importantísimo. Bueno, ¿cómo garantizáis, por ejemplo, la seguridad? Bueno, pues con la instalación de trípodes, ¿no?, para el rescate, líneas de vida, equipos de oxígeno individual y protección individual, cascos, linternas, guantes, etcétera. Entonces, bueno, siempre hay que hacer un estudio previo, antes un análisis exhaustivo, antes de decidir bajar a un pozo o a la tremenda, ¿no? Entonces, claro, hay que asegurarse, lo primero, de que no hay gases, ¿no? Entonces, con los detectores de gases, pues sabemos si estamos en disposición de bajar o no. Y luego, bueno, pues observando la situación e intentando evitar situaciones donde a lo mejor, pues a causa de filtraciones y oquedades, puede haber derrumbamientos, y pues tomando todo tipo de medidas preventivas de apuntalamiento de diferentes zonas. Entonces, sí, la seguridad es primordial. Es primordial. Todo el personal de service somos una familia. Al final, cuando te enfrentas a momentos difíciles, eso hace que se haga una piña, más que en un trabajo normal de oficina. Claro. Es así, ¿no? Porque al final es un trabajo en equipo y la seguridad de uno depende del compañero. Entonces eso hace que nos respetemos mucho entre nosotros, que trabajemos codo con codo y que se forme una familia, que al final es lo que te lleva a buen puerto, ¿no? El trabajo en equipo. De hecho, yo, si me permites, voy a mandar un saludo a todo tu equipo, ¿eh? Desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura, mandamos un saludo, por supuesto, a todo el equipo de service, que a mí particularmente también siempre me atienden de super lujo. Bueno, yo un sé que... Un saludo a todo el equipo de service, por supuestísimo. Claro que sí. Os quiero muchísimo. Muy bien. Pues oye, que yo sé que esta pregunta a ti, no, conociéndote ya como te conozco, que eres bastante humilde, y eso es muy importante y muy difícil. Sé que esta pregunta no es de las que te gusta, pero yo te la tengo que hacer. ¿No? ¿Cuáles son las diferencias entre service y otras empresas del gremio? Bueno, tengo que decir que en el gremio hay muy buenas empresas, gracias a Dios. Efectivamente, al final pasa que pagamos justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. También hay otro tipo de pseudo profesionales que lo que hacen es manchar un poco la imagen del sector, ¿no? Si en service lo que nos diferencia es que no buscamos el factor económico por encima del servicio. Creemos que, bueno, la vida en sí es una carrera de fondo, no un sprint, y lo que queremos es que el cliente vuelva a contar con nosotros, y si no ganamos una peseta o un euro, bueno, yo es que vengo del siglo pasado, claro. Si no ganamos un euro más o menos en este trabajo, lo ganaremos en el siguiente. Lo que queremos es dar servicio, por eso queremos ser personas y ser profesionales, y nos importa más la calidad que el aspecto económico. A la larga eso es así. Sí, sí. No falla nunca. A la larga eso siempre... es más despacio, discúlpame si te interrumpo, a lo mejor es más lento el proceso, ¿no? Pero es así, sí. Yo vengo de una familia humilde y, bueno, pues aprendí que los cimientos, si son buenos y fuertes, al final te harán crecer más, a lo mejor siempre. Más despacio, más lento y, bueno, pero más seguro, sí. Oye, yo cuando he entrevistado a algún músico, a muchos guitarristas, que por ejemplo, que he entrevistado en el programa y demás, siempre les digo esto, digo, oye, tú eres buen guitarrista porque además eres buena persona. Es que es verdad, es que yo creo que no se puede tocar bien la guitarra, con lo difícil que es tocar bien la guitarra si se es mala persona, porque es imposible, ¿no? Yo creo que en tu caso pasa un poco eso, Pedro, te lo digo sinceramente. Se nota que eres buena gente, se nota que te gusta ayudar a los demás, se nota. Y además de eso, tenemos muy cerca a tu esposa, ¿eh? Sí. Que eso es un apoyo importante, porque claro, las esposas cuando llega uno a casa con la cabeza así, no sé qué, sí, también tiene forma parte del equipo en ese sentido, ¿no? Es un pilar fundamental, porque al final es la que sufre, la familia, tu mujer, tus hijos, son los que todos esos problemas que has sufrido durante el día o la semana son los que lo padecen al final, y con quien los compartes y quienes te aguantan, claro. Porque cuando todo es bonito, todo es perfecto, ¿no? Y hay amigos para todo, pero hay momentos difíciles
Y ahí importa mucho tener a gente de tu parte y gente que te quiera. Efectivamente, los momentos difíciles es cuando más se notan. Oye, también sé que hay una parte que a mí me gusta mucho y es esto del tema de las aguas residuales, sacar energía de aguas residuales. Sí. Esa idea me encanta. Cuéntanos un poco. Pues esa idea es fascinante. A mí también sí, me encanta. Y bueno, esto ya lo vinimos estudiando en la última década, en una de estas ferias que estuvimos andando por en Alemania en concreto, ¿no? Vimos como una compañía alemana había patentado un sistema que era capaz de recuperar energía de las aguas residuales. Esto, con el transcurso de los años, ¿no? Cuando uno está trabajando muchos días ahí abajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, en verano estamos fresquito cuando estamos ahí abajo y en invierno estamos calentitos, ¿no? Nunca se te pasa por la cabeza que eso es energía, energía térmica, ¿no? Ah, sí, con claro. Lo cual, claro, cuando lo descubrimos y vimos que esa energía, ¿no? Porque que es más o menos estable durante toda la época del año, se puede aprovechar para uso doméstico, pues es el perfecto ejemplo de economía circular. Entonces, bueno, pues hablamos con la empresa que tiene la patente, empezamos las negociaciones. Es verdad que estuvimos estudiando, porque es un sistema que ya está implantado en diversas ciudades europeas, funcionando, siendo rentable, es energía gratis, 100% limpia. Y bueno, hoy en día lo que nos importa mucho con el tema del calentamiento global y convertir las ciudades en ciudades más verdes, pues es una opción muy a tener en cuenta. Y bueno, pues ya llegamos a un acuerdo con ellos y hoy en día pues firmamos un acuerdo de colaboración para su implantación y desarrollo aquí en España, en toda la península ibérica. Y bueno, pues es algo que nos ilusiona mucho porque es como una vuelta más, ¿no?, a todo lo que significa el alcantarillado, es decir, no solamente todo lo que te he comentado antes que nos proporciona, sino que encima ahora nos puede proporcionar energía gratis, con lo cual, claro, es como si tuviésemos una fuente de energía debajo de nuestras ciudades. Un pozo de petróleo, pero encima limpio. O sea, es alucinante. Sí, es alucinante. Es un tema de verdad. A mí cuando me lo has comentado me impactó bastante, la verdad. Mucho, mucho. Bueno, y claro, aparte de los beneficios ambientales que esto conlleva. Claro, es que por encima del aspecto económico, que también reduce la factura del gasto energético en una proporción considerable, en un porcentaje de un 70%, reduce las emisiones de CO2, que es lo que más nos tiene que importar. Claro. Entonces, claro, si a nuestra caldera le proporcionamos energía que tiene que calentar con menos consumo, pues todo eso es un beneficio en emisiones, en reducción de emisiones de CO2, que es lo más importante, lo que tenemos. Entonces, en todo lo que sean las grandes urbes, grandes ciudades, porque depende mucho de los tamaños de las alcantarillas, de las canalizaciones, de las galerías por donde se instala este sistema y del caudal que tenga. Entonces, eso es lo que aprovechamos. A más caudal, más energía podemos absorber y podemos proporcionarla o derivarla al uso doméstico. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y además, una maravilla, y lo veo con muchísimo futuro, muchísimo futuro. Oye, ¿qué planes de expansión tienes? Bueno, pues, aunque no te lo creas, soy de los que piensan. Porque te veo que te mueves constantemente. Sí, nos movemos. Oye, ¿dónde estás? Estoy en la feria de Alemania, estoy en no sé, para. Sí, ahora vamos a hacer una reparación en Huesca, en el Pirineo Aragonés, y en la última semana de septiembre vamos a participar en Green Cities, en una feria que tiene lugar en Málaga, en la cual, bueno, pues vamos a estar, o van a estar las principales compañías de energía renovable, así como ayuntamientos, en la cual vamos a exponer también el Terliner, el producto este que te digo de aprovechamiento energético de las aguas residuales. Pero dicho esto, bueno, es el día a día lo que marca el futuro. Entonces, el trabajo el mañana es una respuesta, una consecuencia del trabajo de hoy. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, con los pies en el suelo, y llegaremos donde lleguemos. Y yo estoy decidido a trabajar. Bueno, hoy en día trabajamos en toda España, efectivamente, pero no tengo ningún problema en trabajar en Japón. A nivel internacional. En Japón, con nuestro amigo Julio Álamo. Bueno, pues lo mismo, cualquier día vemos por allí los camiones de service con el por Japón, vete a saber. Oye, tienes que tener montones y montones de anécdotas. Tienes que tener debajo de en el subsuelo. En las alcantarillas tienes que tener montones de anécdotas. Sí, claro. Cuéntanos alguna anécdota que te habrás encontrado ahí, cantidad de cosas. Te puedes encontrar desde, bueno, la chaqueta de un chándal o un abrigo, te puedes encontrar huesos de animales, restos de animales. Joyas. Joyas. Cuando empecé a trabajar en el oficio,
uno de los oficiales, que ya por aquel entonces tenía 60 años el hombre, pues bueno, acostumbraba a poner un cubito en las salidas, en los desagües de las casas, para ver si cae algún anillo, alguna joya. Hoy en día ya ha desaparecido eso, porque todo se ha modernizado, ya con los botes sifónicos que hay en las casas se ha desaparecido. Claro. Pero sí se recogía, sí, sí, una buena cantidad de joyas, sí, plata, oro, sí, sí. Nos hemos encontrado, encontré un explosivo, nos hemos encontrado explosivo, una bomba en el alcantarillado, nos hemos encontrado restos de huesos, sí, sí, nos hemos encontrado de todo. Ten en cuenta que el alcantarillado en Madrid, por ejemplo, en la zona del Palacio de Oriente, la calle Mayor, la calle Arenal, la parte de la Cava Baja y la Cava Alta, que eran las murallas árabe y antigua, ajá, de Madrid, pues bueno, eso es tiene una riqueza histórica tremenda, ¿no? Seguramente hayamos encontrado estas cosas que no sabemos el valor que tiene. Porque el alcantarillado de Madrid, ¿cuántos años tiene? Bueno, el alcantarillado de Madrid, yo no lo he vivido, pero vamos, por lo que he leído, porque siempre me ha gustado mucho documentarme acerca del alcantarillado, digo que soy un friki del alcantarillado, sobre todo en Madrid. El alcantarillado de Madrid es uno de los más longevos de Europa y uno de los más largos en kilómetros de galerías visitables de Europa. ¿Y en cuanto a calidad? En cuanto a calidad, yo creo que es uno de los mejores también. ¿Sí? Sí, sí. He tenido la oportunidad de visitar ciudades como Estocolmo, Copenhague, Múnich, Frankfurt, y no tiene nada que envidiarle. Bueno, no tiene nada que envidiarle. Yo considero que el alcantarillado, concretamente en Madrid, es una joya arquitectónica, histórica, y da un servicio tremendo hoy en día, sí, sí. Oye, Pedro, me imagino que muchas personas que nos estén viendo, pues pueden decir, bueno, a lo mejor es que... Porque, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿De toda índole? De toda índole, sí, sí. De toda índole. Sí, sí. Y bueno, el tema de los costos, a grosso modo, yo creo que me imagino pues, que dais presupuestos y tal. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es el tema? Bueno, pues tenemos un servicio de urgencias para atender todo este tema de inundaciones. Cuando hay un atasco, un atranco, bueno, pues ahí tenemos que acudir de inmediato. Tenemos un servicio de 24 horas, los 365 días del año. No es la primera vez que en Nochevieja, Nochebuena, por ejemplo, pues hemos tenido que acudir a trabajar. Imagínate, por ejemplo, esto que estás contando, lo importante que es. Una noche buena, una noche vieja, pues surge un problema y ahí tenéis que estar. Ahí tenemos que estar, sí, sí, a cualquier hora y en cualquier momento, claro. Es como los bomberos, prácticamente. Sí, sí, igual. Bueno, igual, no prácticamente. Sí, sí. Es así como los bomberos. Eso en situaciones de emergencia. Si las situaciones son que aparecen como, bueno, pues hacemos un poco, hemos puesto el foco en el anuncio de cuando hay olores, ¿no? Que es una de las patologías que es más frecuente en la red del alcantarillado, humedades, pues lo que hacemos es un estudio previo. En ese estudio, con las cámaras de televisión que mencionabas al inicio, pues hacemos una filmación de todo el recorrido de la red del alcantarillado, cogiendo fotografías, vídeos, haciendo medidas, y en función de las anomalías que encontramos, pues ofrecemos una solución con un presupuesto. Siempre intentamos estudiar la mejor solución, ¿no? En cuestión calidad-precio. Y para lo cual es muy importante ese primer análisis, ¿no? Yo siempre digo cuando voy a ver a un cliente que si usted no le hago una radiografía o le hago un TAN, no le puedo operar. Entonces no me puedo operar y abusar sin saber, porque efectivamente si se hace bien dura toda la vida. Si no se hace bien, pues estamos como cuando hacemos apaños o parches con el coche o malas reparaciones, que estamos cada dos por tres yendo al mecánico. Oye, Pedro, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? A mí la parte que más me gusta de mi trabajo es el trabajo en equipo. ¿En equipo? Sí, sí, eso de cuando estamos todos juntos trabajando y enfocamos o tenemos que encarar un problema y lo solucionamos, eso te deja una tremenda satisfacción a nivel personal, más que la económica, que pasa a un segundo plano, aunque pueda parecer un poco... No, es... Pero es cierto, prometo que es cierto, lo que más me gusta es el trabajo. El trabajo en equipo es enriquecedor. Es bueno, pues algo que te aporta mucho a nivel personal y te hace evolucionar, sí, sí, es lo que más me gusta, el trabajo en equipo. Se te nota, porque además crear un equipo, tú como empresario lo sabes, crear un equipo es muy difícil. Dificilísimo. Yo diría que es la parte más difícil, y sin equipo no vas a ningún lado tampoco. Sin equipo no vas a ningún lado, claro. Tú solo no vas a ningún lado. No vas a ningún sitio. Ya está, eso recuerdo, yo soy del Atlético de Madrid. Tengo que decirlo, hombre, como tiene que ser. Pero hay una frase que dijo hoy Estefano, que ningún jugador es mejor que todo el equipo junto. Y es cierto, es decir, al final el conjunto de la suma de las personas que trabajamos es lo que te posiciona y te hace avanzar día a día, ¿no? Entonces tú solo no vas a conseguir nada si no tienes a tu alrededor un equipo que te acompaña y que trabaja y tiene la misma política que tú, el mismo enfoque que tú y las mismas ganas e ilusión que tú, sí, sí, por supuesto. Eso, sí, sí. Eso es así. Oye, de todas las intervenciones, obras que habéis hecho, ¿cuál es la que más difícil se os puso? La más complicada de todas. Hemos tenido muchas muy complicadas de mirar hacia abajo y decir... ¿Cómo lo organizo esto? ¿Cómo lo arreglo? No cómo lo organizo, sino pensártelo, porque al final
Yo empecé sin tener familia y cuando tienes hijos y te metes ahí, pues hay veces que pasas miedo. Entonces sí he tenido circunstancias, hemos tenido trabajos en los que se pasa miedo. Sí, tuvimos un trabajo en la Puerta de Toledo, recuerdo un pozo de 18, 19 metros. ¿18 metros? Sí, de profundidad. Estamos hablando de espacios confinados, pero además había habido una rotura y había muchas filtraciones, con lo cual el terreno era muy inestable y había continuos hundimientos. Y sí, y ahí cuando el compañero te ve y te dice, venga, va, y tira uno y luego tira otro, eso no tiene precio. Por eso te digo que el trabajo en equipo, en esas situaciones que te juegan la vida y que miras para abajo y haces así como... Pero claro, hay que meterse porque tenemos que sacarlo adelante y sí. ¿Has temido por tu vida en alguna ocasión? He temido muchas veces, como todo pocero, sí, seguro. Sí, hay sitios donde no te puedes mover, o sea, y sí, claro. Bueno, pues vuelvo a repetir lo que comenzamos esta entrevista diciendo. Bueno, comenzó mi amigo Pedro Gallego, director general de Servis, diciendo desde la humildad, soy pocero y vuelvo a repetir después de esta entrevista lo necesario que son este tipo de empresas, de buenas empresas también, como comentábamos hace un momento, porque hay empresas de toda índole. Y como él ha dicho, pues hay empresas que manchan, ¿no?, el nombre de las buenas empresas. Pero qué necesarias son las buenas empresas que, como estamos viendo, se juegan incluso la vida para que nosotros podamos tener comodidades en cosas tan, tan básicas. Pedro, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por tu apoyo al programa. Me ha costado traerte, también tengo que decirlo, pero ha merecido mucho la pena. Y claro, tenemos que seguir viéndonos, ¿eh? Cuando tengas tiempo tienes que seguir excavando. Claro, tenemos que seguir indagando y bueno, que antes de nada, que no se me olvide, tú mismo, la página web para que nuestros compañeros pongan aquí el faldón. La página web es www.service.es. Muy bien, pues lo repetimos, www.service.es. Ahí podéis meteros, indagar, profundizar y buscar más información de una gran empresa, como es el caso de Servis, con cualquier problema que tengáis de desatascos y queráis y necesitéis que os visiten profesionales de verdad. Pedro, muchísimas gracias por acompañarme en esta andadura de Locos por la Cordura. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa y por este espacio de visibilidad que nos habéis dado al sector. Y desde aquí un saludo también a todas las empresas que trabajamos día a día en las alcantarillas. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí en otra nueva edición, ya sabéis, de vuestro espacio, de vuestro programa. ¿Se buscan locos? Por supuesto, por la cordura. Chao.